Buenos días, Doc. Tiene apagado el micrófono. Es verdad, gracias. Gracias, gracias. Ya, sí me escuchan, ¿verdad? Ahora sí me oyen. Sí, Doc. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el día? Helado, hija. Está friecito, la verdad es que sí está frío. Bueno, pues empecemos con nuestra clase de orgánica. No se olviden de colocar la asistencia, por favor. Y déjame buscar. Lecciones. ¿Cómo? Hoy va a tomar lecciones. Yo pienso que no, no, no creo. Uy, se me quedó esto aquí, eso. Yo pienso que no, lecciones de hoy día no. Yo creo que ya lo dejamos para la siguiente semana e ir completando el tema, ¿no? Que ya nos falta relativamente poco, un par de días. Yo creo que lunes, martes ya terminamos. El miércoles es la masterclass. Y pues hoy día, aunque sí podríamos hacer unas lecciones hoy así súper rápido, súper breve, ¿no es cierto? Desactivos detergentes, muy bien. Y aquí hablamos hoy de jabones y detergentes. Muy bien. Jabones y detergentes. Ya, a ver. Veamos esto de las lecciones. ¿Dónde están las lecciones de ustedes? Vamos a verles. Lecciones personales. Vale, muy bien. Vamos a hacer unas preguntitas súper rápido. ¿Quién no tiene lección? Ah, desde aquí estamos más o menos. Elian Martín Fuentes, ¿estás por ahí? Sí, profe, buenos días. A ver, don Elian, déjame ver. ¿Qué me dirías que es un jabón? A ver, un jabón podría decirse que es un artículo de limpieza cuya estructura química es un lípido que tiene una parte polar, una parte no polar. Se diferencia, bueno, podríamos diferenciarlo de los demás lípidos por la cabeza polar que tiene una sal sódica y bueno, por su función también, porque la característica principal era que permitía reducir la tensión superficial del mismo, del agua. La característica principal es que reduce la tensión superficial del agua. Ya, vale, muy bien, gracias. Déjame. Ay, les dejé de compartir la pantalla, espérenme un segundo. Ya. Listo, don Elian. Jesús David Gaibor Morejón, ¿estás presente? David Morejón, ¿me escuchas? Jesús David Gaibor Morejón. Dania Micaela Garcés Fuentes. ¿Me pueden oír? ¿No? ¿Están por ahí? Sofía Rafaela Garrido Rosales. Sofía Rafaela Garrido. ¿Profe, tuvo problemas con su? No llega todavía, ¿no? Sí, no llega, tuvo problemas con su compu, profe. Sí, pues esto de las compus es un juego malo. Anderson Ramiro Jerez Escobar. Y buenos días, Inge. Cuéntame, Anderson Ramiro, ¿cómo funciona un jabón? ¿Por qué un jabón limpia? El jabón limpia porque, déjeme ordenar mis ideas. A ver, el jabón tiene
dos polaridades. Entonces, la primera polaridad envuelve a la grasa y y con la polaridad del agua, la otra polaridad, la no, la apolar, permite que se vaya con el agua. O sea, envuelve la molécula y se va. A ver, ¿puedes acordarte más o menos así los pasos o las fases que tiene este efecto de detergencia, que es la limpieza, ¿no? Eso es de la clase anterior, ¿no es cierto? De la primera, de la que vimos a planificación. De ayer. Es que ayer no me pude conectar, Inge, y sí quise ver la clase, pero no estaba subida en el aula virtual, ni estuvo ni en YouTube, solo estaba subida hasta la del día, hasta la del 10. Entonces, la de ayer sí no le podría decir nada. Ya, lo que vimos de la saponificación sí le podría decir. Ya, chévere, perfecto, gracias. María Belén Goyes. Buenos días, Doc. ¿Cómo estás? Buenos días. Cuando pongo un jabón en el agua, ¿qué le pasa al agua? Ya, cuando formamos, bueno, con el jabón más agua forma una dispersión coloidal, que es cuando se forman las micelas. Entonces, las colas no polares se orientan hacia adentro y aquí es donde se disuelve la grasa, podríamos decirlo, y alrededor de esto están las cargas positivas, que sería del ion sodio. Esto permite el efecto de detergencia. Ese es del efecto de detergencia, lo que me acabas de decir es del efecto de detergencia, sí, correcto. Ajá. Ya, la pregunta era, cuando le pongo jabón al agua, ¿qué le pasa al agua? El agua forma una emulsión. Esa es la parte final del efecto de detergencia, ¿no? Una vez de que se disuelve la grasa, por lo que tú decías de las colas estas polares, no polares, etcétera, se forma la emulsión justamente por esa cabeza polar de sodio y ya pues puede salir, ¿no es cierto? Ya, pero ¿qué le pasa al agua? ¿Qué característica del agua cuando le pones un jabón en el agua? La tensión superficial se reduce. Se reduce la tensión superficial. Muy bien. ¿Y qué efecto causa la reducción de la tensión superficial en el agua? La reducción de la tensión superficial permite que el líquido como que forme una película y más no las gotas esféricas perfectas. Entonces, esto permite que se impregne bien, por ejemplo, en la ropa, en las fibras, se permite que se impregne bien y nos permite limpiar. Bien, gracias. Gracias, María Belén. Eric Fabricio Guamán, una lata. ¿Estás por ahí? Sí, Inge, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Cuéntame, ¿qué problemas podría presentar el jabón? Bueno, no como tal problemas de jabón, sino qué afecta el funcionamiento del jabón, eso. ¿Qué afecta el funcionamiento del jabón? Ligera alcalinidad. Cuando reacciona el jabón con el agua, ¿qué se forma? Esa es la ligera alcalinidad y es lo que te estoy preguntando, ¿no es cierto? Sí. ¿Y para qué esa ligera alcalinidad, qué es lo que se forma? Formaba un óxido, un hidróxido. Un hidróxido, ya. ¿Qué otro problema podría tener qué más podría suceder con esto de los jabones? Formaban sal en los medios ácidos. El medio es muy ácido, ¿no es cierto? Sí. Se forman precipitados, ¿no es cierto? Que son las sales insolubles, ya, bien. ¿Qué más? ¿Te acuerdas de otra más? Las sales insolubles en agua dura, en la dureza del agua. La dureza del agua, ¿no es cierto? También le causa un problema al jabón. Bien. Creo que no vimos más cosas ayer, ¿no? Me parece, déjame ver la presentación. Esto de las moléculas, cómo funciona.
Esto sí, también lo hablamos ayer, la ligera alcalinidad, los medios ácidos, las sales insolubles. Ya, esto ya hablamos. Ya, yo creo que ya estamos. Ya, bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a poner, ya está. No se olviden de que estas notas son recuperables, ¿no? O mejorables, etcétera. En función de lo que van. Si hago alguna pregunta y usted quiere tener la respuesta, dice, profe, yo le respondo eso y pues... ahí estamos, ¿no? A ver, vamos a ver. Las soluciones, esto ya, esto no van a ser todavía aquí. Bien, vamos con esto, chicos. Vamos con esto que es la clase del día de hoy. Bien, entonces, dentro de esto de la línea de los jabones, ¿verdad? Considerado interesante poner en consideración de ustedes toda una serie de características, llamémosle así, de los jabones. Es decir, ¿qué es lo que tiene un jabón? ¿De acuerdo? Entonces le he nombrado a este como un jabón base, o sea, un jabón de tocador, un jabón que, de los que tú utilizas para la higiene personal, para lo que es la limpieza corporal, ¿de acuerdo? Entonces, como tú ves, primero son formados por aceites de coco, la grasa esta de la ternera, del vacuno que hablábamos de ayer, el aceite de palma, aceite de oliva, ¿de acuerdo? Fíjate que el contenido de ácido graso de este jabón, que le he llamado jabón base número uno, pues está aproximadamente del 80%. El 80% sale de la cantidad de grasas que tiene tu jabón. Pensemos que si tú quieres tener una buena espuma, o sea, que este jabón te haga una espuma simpática, bonita, pues más o menos debería tener... entre los ácidos grasos que utilices para la saponificación, un 80, de un 20 a un 50% de aceite de coco, ¿de acuerdo? Para que los jabones restituyan la grasa que le quita a la piel y no te la reseque mucho, eso recuerdo que ayer alguno de ustedes me decía, profe, si me lavo las manos con este detergente o el jabón, el Ava, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Pues se me reseca mucho la piel, claro. Recuerda que el tensoactivo lo que hace es remover las grasas. En términos generales, hasta el momento, lo que hace es remover las grasas y pues se coloca en los jabones pues esta cantidad de grasas o ácidos grasos libres o alcoholes grasos libres que van a restituir esa grasa a que pierde tu piel, ¿de acuerdo? Es por eso que se les llama supergrasos. Es decir, además de la saponificación, qué es lo que forma la sal sódica, ¿verdad? La reacción de saponificación es lo que forma la sal sódica. Si tú le colocas, después de que se dé la reacción, y le quitas del exceso de hidróxido de potasio, de sodio que utilices en la reacción, y si le colocas ácidos grasos libres, o si le colocas alcoholes grasos, ¿cuáles son los alcoholes grasos? Los que tienen alto peso molecular. O le colocas glicerol, que también es conocido como glicerina, o lanolina, o vaselina, o manteca de cacao, etcétera. Estos jabones van a ser más, llamémosles así, más generosos, más bondadosos con tu piel, porque estás restituyendo parte de la grasa que le quitas con con grasa que le pones, ¿no? Cuando se habla de colores, o me acuerdo que me preguntaron ustedes en la práctica de laboratorio que deben estar haciendo, si se habla de color, más o menos del 0,1 al por ciento del colorante, debe ser base grasa el colorante, ¿no? Base no colorantes inorgánicos, sino colorantes que van en la grasa. Y si le quieres colocar perfume, máximo hasta un 5%, ¿sí? Si le quieres dar un efecto especial a tu jabón, pues va lo que son extractos de manzanilla, leche en polvo, miel, ¿sí? Hay personas que le colocan formulaciones, que les colocan antioxidantes, como el hidroxitolueno butilado, que te lo coloco ahí, o abrillantadores ópticos y agentes complejantes. Estos agentes complejantes lo que hacen es atrapar los metales pesados, ¿verdad? Y eso evita, pues, de que el jabón se haga rancio, ¿vale? Esto, digamos, que es nuestra formulación base de nuestro jabón, ¿sí? Todo jabón que se puede llamar jabón de tocador, ¿verdad? Jabón de cuerpo, jabón de manos, de higiene corporal, ¿verdad? Pues debería tener estas cosas en distintos porcentajes. Las fórmulas son ya dependiendo de cada una de las marcas que tengan los jabones.
Entonces, tomando como eje central este jabón base, ¿sí? Las características que van diferenciando a cada uno de los siguientes de los jabones son los siguientes. Por ejemplo, el jabón de lujo, un jabón que se le llame de lujo, es decir, de que tenga un buen olor, etcétera, pues es, este tiene por lo menos un 5%, por lo menos un 5% de perfume. Y estos perfumes deben ser base oleosa, ¿no? Base grasa. Si no, pues se te va a separar de la mezcla del jabón. Si quieres hacerte un jabón desodorante, de esos jabones que te quitan pues los olores desagradables de la piel, y tú para las axilas, para ese tipo de cosas, un componente, ¿cómo es esto? Usual, llamémoslo así, es este triclorocarbanilida, ¿sí? Y pero aquí tienes que hacer pruebas microbiológicas, ¿de acuerdo? Una cantidad menor al 1 o 2% de esta triclorocarbanilina, pues te puede ir bien, ¿de acuerdo? Si es que quieres jabones que tengan propiedades que le den cuidado a tu piel, además de ese jabón base, pues es interesante colocarle proteínas, ¿sí? Que provienen básicamente de lo que es la leche. Si tú recuerdas, antes te decía, se le coloca un poquito de leche en polvo, ¿sí? Es porque pues ahí tienes proteínas, todos ciertos componentes de la leche que le pueden imprimir cierto cuidado de la piel al jabón que estés formulando, ¿no? Si es que tu idea está dentro de esto de las formulaciones del jabón, ¿de acuerdo? Los famosos jabones cremosos, que los debes haber visto en el mercado, seguro, ¿sí? Pues además del jabón base, ya te digo, tiene una buena cantidad de sustancias reengrasantes. Como te decía, la idea del jabón es quitar la grasa. Si solo es jabón, pues así como me decían, y me aplico sobre el cuerpo, sobre las manos, me va a quitar toda la grasa y esto se va a resecar, se me va a partir, etc. Pero si yo le pongo un reengrasante como el aceite de coco, pues esto va a estar muy bueno, ¿sí? Jabones transparentes, jabones en los cuales les agregas glicerina o glicerol, le pones etanol. Recuerda que en el procedimiento inicial que les sugería a ustedes para su práctica, estaba puesto el etanol y le decía, tendrán cuidado con esto, porque es una sustancia que es inflamable, como están haciendo la reacción en caliente, están cerca de la cocina, hay llama, no quiero que se quemen, ¿no es cierto? El etanol sirve para eso, ¿no? Evita la cristalización de las moléculas y pues puedes obtener un jabón transparente, que los debes haber visto también ahí en el mercado, ¿no es cierto? Jabones abrasivos, estos jabones abrasivos muchas personas las utilizan como para la limpieza de la piel, ¿no es cierto? Seguro que te han de haber vendido alguna vez algo para limpiarte la piel de manera abrasiva, ¿no es cierto? Que le pones unos como granitos en la piel y te vas así raspando, así el jaboncito, ¿no es cierto? Y después te enjuagas. ¿De acuerdo? Eso es colocar arena, colocar cuarzo molido, salvado de almendras, ¿de acuerdo? De las almendras, pues esto triturado. Salvado de almendras es lo que cuando pelas las almendras, ¿no es cierto? Y te quedan esas como fibras. Incluso ha habido personas que en esto de la parte cosmética han hecho su jabón en base de café molido ya usado. Si tú usas si no usas café soluble en casa, si no tienes café molido en casa, esos granitos de café, ¿no es cierto? Hay personas que han hecho jabones, he visto emprendimientos de personas que han hecho jabones con estos granitos de café y dicen, mira, pues me exfolia la piel, etc. Bueno, sí son sustancias abrasivas, ¿no? Tienes lo que son jabones flotantes. Esto del jabón flotante es lograr que la densidad del jabón tenga pues menos, que sea menor que un gramo por centímetro cúbico, es decir, menor que el agua. Y pues esto es incorporarle aire a la mezcla, al reactor en el cual estás haciendo tu jabón, ¿no? Los famosos jabones para bebé, esos jabones que no te arden que no te arden los ojos, ¿no es cierto? Pues básicamente son sobregrasados, es decir, tienen esos aceites de coco, están con perfume o no, y pues manzanilla, y tienen una menor cantidad de los ácidos grasos iniciales para la reacción, ¿sí? Es por eso que no te arden los ojos, que dicen, oh, es que para bebé
El bebé está feliz porque no le arde los ojos, claro, le bajas la cantidad del ácido graso inicial que va a hacer la saponificación, le haces, ¿cómo es esto?, sobregrasado, es decir, con esos, con esa cantidad de ácidos grasos o lanolina o vaselina, le pones en tu formulación, le pones un poquito de perfume o no, más extractos de manzanilla, y pues ya lo tienes, ¿no? Pues ahí tienes un jabón que no te va a arder los ojos. Jabones duros, entre comillas, jabones duros, es el jabón base 1, el que les mencionaba hace, con ácidos grasos, pero que van del 60 al 65%. Es decir, la cantidad de ácido graso del que partes para hacer la saponificación no es tan alta como en la formulación 1, ¿no? Que es más o menos del 80%. ¿De acuerdo? Aquí aparecen los jabones blandos. Seguro, no sé, bueno, no sé. Uy, aquí características, está con doble tilde. Bueno, hay que corregir esto de la diapo, ¿no? Fíjate, está aquí, está mal escrita esta palabra. Sabrán disculpar los horrores de la ortografía, ¿no? Vale. No sé si se te cruzó por la cabeza en algún instante el decir, oiga, profe, todo hemos hablado con hidróxido de sodio. Todo hemos hablado con hidróxido de sodio, pero ¿y qué pasa si yo pongo hidróxido de potasio? Venga, si tú en lugar de hidróxido de sodio le pones hidróxido de potasio en la saponificación, pues lo que vas a obtener no es un jabón durito como el que te va a salir ahora, ¿no es cierto? Sino vas a tener un jabón de consistencia media pastosa, ¿ah? Y pues esto es lo que se conoce como jabones blandos, ¿de acuerdo? Fíjate que en estos jabones la cantidad de ácidos grasos de entrada es de hasta un 40%. Puedes tener varios colores, esos por los colores que le pones, y se utilizan aceites de oliva, aceites de maní, ¿no es cierto?, de soya. Y pues estos jabones por lo general están destinados, ¿no es cierto?, hacia lo que es la limpieza de suelos de tareas similares, ¿vale? Entonces, para limpiar superficies, ¿no? Es mejor hacerte una como pastita de jabón que le vas limpiando, ¿no? Y esto es la diferencia en el hidróxido. Ahí tienes hidróxido de sodio y hidróxido de potasio, ¿no? Permíteme un segundito. Voy a apagar esto. Oye, Siri. Apaga la música. Claro. Me escuchan hablar y estas máquinas se vuelven locas. Ya. Luego los famosos jabones y cremas de afeitar. Aquí estuvo interesante porque son mezclas, estas cremas de afeitar, estos jabones para afeitarte, ¿no es cierto? Pues es una mezcla entre jabón de sodio, que digamos es el duro, y el jabón de saponificado con hidróxido de potasio. ¿De acuerdo? O sea, es la mezcla de los dos jabones, del saponificado con hidróxido de sodio y el saponificado con hidróxido de potasio. Y que tienen un humectante, que es glicerol, ¿no es cierto? O glicerina. ¿Vale? Y aquí pues te he puesto más o menos, ¿no es cierto? Pues una formulación que encontré por ahí de lo que es una crema de afeitar. Fíjate que la cantidad de ácidos grasos estamos por el 80% iniciales, ¿no es cierto? Aproximadamente un 80% de ácidos grasos iniciales y que pues que vienen del aceite de palma, de los raquis del aceite de palma y del aceite de coco, glicerina, ¿verdad? Agua y pues perfume de entre el 1,5 y el 2%. ¿Vale? Luego vienen los famosos jabones líquidos, que ahora en esto de pandemia se han puesto bastante, bastante de moda, ¿verdad? Fíjate que estos son jabones que son saponificados con hidróxido de potasio, ¿de acuerdo? Y pues que vienen acompañado con otros aceites vegetales, ¿de acuerdo? Para el tema del reengrase de la piel. Y aquí pues te he puesto... ya te digo, me encontré estas formulitas, ¿de acuerdo? Para tener más o menos una idea de estos porcentajes, tener más o menos una idea de qué es lo que contienen, ¿de acuerdo?
Entonces, fíjate, hasta un 15%, de un 20, un 15% de las grasas saponificadas, ¿verdad? Acuérdate de que aquí sería interesante tener varios ácidos grasos, ¿de acuerdo? Fíjate el ejemplo que te pone, el aceite de coco y el del ácido oleico, que es aceite de palma, la glicerina, que es la parte de los componentes del reengrase, agentes del reengrase, agentes del perlado, o sea, para que te brille, que esté brilloso. Esto de aquí, y le puedes poner, pues, componentes adicionales para evitar, pues, que se formen depósitos por los cuando tienes agua muy dura, perfumes, colorantes, etcétera. ¿De acuerdo? Aquí está, ya te digo, una fórmula así aproximada de lo que es un jabón líquido, ¿vale? Entonces, antes de entrar en esto de los colorantes sintéticos, cuando se habla de un jabón como tal, o sea, si tú utilizas la palabra jabón, pues vas a caer directamente dentro de lo que son grasas, es decir, ácidos grasos saponificados, ¿de acuerdo? Eso es un jabón saponificado con hidróxido de sodio o saponificado con hidróxido de potasio, perfecto. Eso es primerito. Es una industria que sigue, que está ahí. O sea, tú tomas una pastilla de jabón y vas a ver que está ahí, eso de ahí, eso de ahí. A estos jabones les debes colocar, ¿no es cierto?, agentes de reengrasantes, es decir, ácidos grasos, porque, pues, si bien te limpian la piel, no vale que te quiten toda la grasa de la piel, sino de que se quede, pues, restituir en cierta parte esa grasita que le estás quitando a la piel, ¿no es cierto?, con esas concentraciones. ¿Qué más? Piensa de que cuando se habla de jabones como tal, ¿no es cierto?, piensa que cuando se habla de jabones como tal, pues, estos, al reaccionar en el agua, pues, van a tener esa reacción alcalina, y, pues, va a subir ligeramente el pH. Y eso es normal en un jabón. Eso es normal, completamente normal. ¿Vale? Ya. ¿Qué más? Hay distintas fórmulas y, claro, no vas a saber exactamente la fórmula que tiene cada uno de los jabones que te venden, ¿no es cierto? Pero si eres observador y tomas la etiqueta del producto químico que estás comprando con la característica de jabón, pues ya más o menos te puedes ir ubicando de qué es lo que hacen cada uno de los componentes que están ahí. ¿Vale? Luego, el día de ayer terminamos hablando de que para tratar de solventar todos esos problemas que tiene el jabón, pues el primer paso fue hacer el famoso lauril sulfato de sodio, es decir, cambiarle la cabeza polar, porque vimos que esa cabeza polar del carboxilato con el sodio daba todos los problemas ya descritos. Entonces, el primer avance de la química fue, pues, decir, a ver, cambiémosle la cabeza polar, pongámosle el ácido sulfúrico ahí, y esto va a ser mucho más estable, ¿no es cierto? Entonces, eso también cae dentro de la característica de los que son jabones, lo que son los lauril sulfatos. Lauril sulfato de sodio cae también dentro de la característica del jabón, y claro, posiblemente los puedes ubicar dentro del... No posiblemente, también los ubicas dentro de lo anterior. Vale. Entonces, y de ahí viene algo y se da el salto a algo conocido como, pues, los detergentes sintéticos, ¿sí? Un jabón y un detergente son diferentes. Lo único que tienen en común un jabón y un detergente es que tienen un tensoactivo. Es decir, tienen esas moléculas esquizofrénicas con una parte polar y una parte no polar, ¿sí? Eso es lo único que tienen en común. O sea, de que tienen esas moléculas que causan el efecto de la reducción de la tensión superficial. Pero, químicamente hablando, pues, fíjate, un detergente sintético, en términos generales, ¿de acuerdo? No quiero decir todos, pero en términos generales, lo que tienen son alquil benzen sulfonatos, ¿sí? Entonces, si tú ves aquí ya marcado en color azul,
la parte lipofílica, ¿no es cierto? Va a estar ahí el benceno con, sí, aquí está la pregunta, mira. La parte lipofílica va a estar aquí el benceno. Pues, y en estas cadenas R de acá, ¿no es cierto? Fíjate, en estas cadenas R de aquí está la longitud de esa cadena, que eso más o menos va entre 10 a 14 átomos de carbono, esas cadenas R, por tanto sigue siendo una parte lipofílica. Y pues, fíjate que la parte hidrofílica está en el sulfonato, ¿no? Ya no es el sulfato, sino pues este compuesto del sodio con el azufre ahí, ¿de acuerdo? El SO3. Piensa de que no son ramificables, no necesariamente son ramificados, no tiene ramificaciones, y pues esto, de esto depende ya la característica de cada uno de los compuestos y de los fabricantes, ¿de acuerdo? Y pues la idea es que con el transcurrir del tiempo estos sean biodegradables. ¿Qué significa una sustancia biodegradable? Es que estas sustancias puedan entrar en las rutas metabólicas de microorganismos o de organismos inferiores y que pues se destruyan en el tiempo, ¿de acuerdo? Esto, por ejemplo, los jabones como tal, así los que son productos de la saponificación, pues no son biodegradables así directamente. Esas cadenas largas de 14, 16, 18, 20 átomos de carbono son utilizados por los microorganismos, pero digamos que la preferencia que tienen en usarla es muy, muy, muy baja. Hay organismos inferiores que tienen codificado eso en su código genético y pueden utilizarlo, mientras que otros no. ¿De acuerdo? Y hablamos incluso ayer de los problemas que podían causar los fosfatos de los jabones. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de los detergentes, que ya no son por producto de saponificación, sino es obtener una molécula que tiene propiedades tensoactivas, ¿verdad? Con una parte polar y otra parte no polar, igual sigue siendo esquizofrénica, pues aquí ya podemos tener varios tipos de detergentes. Los llamados detergentes aniónicos, los catiónicos, los neutrales y los que son anfotéricos, anfóteros, ¿vale? Entonces, esto te da ventajas. Esto te da ventajas porque lo que es un aniónico, por ejemplo, le tendrías la cabeza polar sería positiva, ¿no es cierto? Una parte positiva y otra parte negativa. Y digamos que lo que está más externo en la molécula es el positivo. Mientras que un catiónico, por ejemplo, la parte principal, fíjate aquí el catión, ¿sí? La parte principal es positiva, ¿sí le ves? Y lo que le acompaña es negativo. Esto de aquí es como más externo a la molécula. A veces que me explico con el gráfico que tenía acá. Mira, esta molécula de aquí sería aniónica. ¿Por qué? Porque más allá de la cola no polar, esta parte de aquí es negativa. ¿Sí le ves? El carboxilato es negativo y le acompaña un ion positivo. ¿De acuerdo? Este sería un ejemplo de un aniónico. ¿De acuerdo? Mientras que, si vemos el ejemplo de la diapositiva, ¿dónde estás, diapo? Aquí. Este es, por ejemplo, un catiónico. ¿Por qué? Porque esta parte es positiva, le acompaña un negativo, y claro, en esta R que tú ves aquí dibujada en la fórmula, está la parte no polar. ¿De acuerdo? Mientras que un neutral, fíjate, mientras que un neutral, pues no tienes ni cargas positivas ni cargas negativas y sigue siendo detergente, ¿sí? Y mientras que si tienes un anfotérico, ¿de acuerdo? Es que pues tienes una parte positiva, tienes otra parte negativa y dependiendo del pH en el que se encuentre, pues esto se puede intercambiar, ¿de acuerdo? ¿Qué ventajas te trae esto? Por ejemplo, las ventajas de esto es que tienes mayor rango de pH para trabajar con un detergente que con un jabón, ¿de acuerdo? Sabemos que los jabones, cuando el pH es muy bajo, ¿sí? Cuando el pH es ácido, ya empiezan a tener problemas.
Sí, el jabón como tal, el que sale de la saponificación, con todos los otros componentes que tiene, si es que el pH es muy, 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 muy bajito, si estás en pHs ácidos, ya se echa a perder, o sea, ya empieza a perder esa característica de detergencia, es decir, pierde su... la característica de formar, de reducir la tensión superficial y por tanto deja de funcionar y se empiezan a dar precipitados, ¿sí? Esos precipitados se dan como incrustaciones. Mientras que, si tú caes dentro de la parte de los detergentes, que si bien cumplen la misma función de detergencia, ojo, de detergencia, caen en la misma función de detergencia, no son considerados jabones. ¿Por qué? Porque no provienen de reacción de saponificación, sino de otras reacciones en las cuales los químicos van diseñando las moléculas, ¿de acuerdo? Pero igual tienen la parte polar, la parte no polar, igual son moléculas esquizofrénicas, igual forman las micelas, igual disuelven las grasas en sus partes no polares, ¿vale? Todo eso es exactamente igual, pero se llaman detergentes porque, ¿cómo es esto? No provienen de saponificación, ¿de acuerdo? Entonces, veamos algunas diferencias entre pues el jabón y el detergente, para que les quede clara esta parte, ¿de acuerdo? Lo único que tiene en común un jabón y un detergente es que ambas moléculas tienen propiedades tensoactivas, ¿de acuerdo? Ambas moléculas tienen propiedades tensoactivas, es decir, un carboxilato de sodio, ¿verdad?, del ácido palmítico o del ácido oleico, cae dentro del jabón y esa molécula te da propiedades tensoactivas. Si ese mismo ácido palmítico tú le haces de lauril sulfato, ¿no es cierto?, le haces ese procedimiento de ponerle sulfato, sigue siendo un contenido de tensoactivo, ¿de acuerdo? Y si le pones un alquil benceno sulfonato, que es otro de los siguientes teniendo tensoactivos, ¿de acuerdo? Todos esos son tensoactivos, ¿vale? Y cumplen con todas las fases de la detergencia que hablamos de ayer, que primero es formar las micelas, las colas no polares se orientan hacia adentro y las cabezas polares, sean positivas o negativas, se orientan hacia afuera. Eso, ¿no es cierto? Esa micela formada toma contacto con la prenda o la superficie que vamos a limpiar o con nuestra piel. Hay que darle un tiempo de acción. Hay que darle un tiempo de acción, ¿no es cierto?, para que esas micelas se encuentren con la grasa y pues puedan disolverla, ¿de acuerdo? Y después, pues ya formada la emulsión, pues tiene que ser retirada con agua, ¿de acuerdo? Ayer me preguntaban, profe, ¿y qué pasa si es que yo pongo el detergente como tal dentro del tarrito del agua que llevan los autos para limpiar parabrisas? ¿Cuál es el problema ahí? Fíjate, yo pongo el detergente, ¿no es cierto?, o el jabón dentro de esa agüita, ya están ahí formadas las micelas. En el instante en que yo le aprieto a la palanquita en el volante del auto y eso empieza a caer sobre el parabrisas, ¿de acuerdo?, las plumas empiezan inmediatamente a quitarlo. Entonces, no le estamos dando el tiempo necesario para que esas micelas, ¿sí?, disuelvan la grasa que está sobre la superficie. Les mencionaba esto el día de ayer también. Cuando se prende la lavadora, que cuando llegó la lavadora a mi casa fue todo un evento familiar, ¿sí? Las lavadoras necesitan que una vez formada esa digamos, de solución, esa mezcla de las micelas con el agua del jabón, necesitan un tiempo para que esas micelas tomen contacto con las prendas y disuelvan la grasa. Toda lavadora en su ciclo de lavado tiene un tiempo en el cual se queda parada después de que disolvió el detergente, ¿verdad? Y pues humecta las prendas. Si no le das el tiempo necesario para que eso suceda, el efecto de detergencia no va a ser total, no va a ser completo, ¿de acuerdo? Incluso, no sé si es que eso les pasa a ustedes, pero cuando te enseñan a bañar, ¿no es cierto?, es te remojas, te pones del jabón, que no esté corriendo el agua, porque es un desperdicio del agua, te pones del jabón, ¿no es cierto? Hay que esperar un tiempo a que el jabón, pues, limpie la suciedad que está sobre ti, ¿no es cierto? Y ya te lo vas sacando, porque si es que te pones del jabón inmediatamente, ¿no es cierto?,
y cierras la llave del agua para no estar consumiendo agua, sino hasta que te enjabonas, te pones el shampoo y tanta cosa, cierras la llave del agua, con eso le das el tiempo más que suficiente para que el efecto de detergencia se cumpla. ¿De acuerdo? Entonces, eso es el tensoactivo. Ambos lo tienen. Jabón y detergente, ambos lo tienen. Luego, el jabón es un producto de una reacción entre una base fuerte, que es el hidróxido de sodio o el de potasio, y más ácidos débiles, que son los ácidos grasos. ¿De acuerdo? El jabón tiene una reacción alcalina en agua. O sea, cuando el jabón reacciona con el agua, reacciona, sino cuando se disuelve el jabón en el agua y forma esas micelas, tiene una reacción alcalina. Es por eso que sube el pH. Ligeramente tienes una subida del pH, ¿vale? Si ves que tiene una reacción alcalina, es porque ligeramente sube el pH. Es por eso de que salió de la saponificación, ¿verdad? Salió de la saponificación y pues al reaccionar con el agua, se regenera una partecita chiquitita del hidróxido de sodio, ¿vale? Del que fue hecho, porque tiene la cabeza de sodio, acuérdate. Y está puesta la reacción aquí en la presentación, chicos. Déjame ver si es que encuentro la reacción para que le vean que les puse el día de ayer. Aquí, mira. Esto es lo que sucede. Si es que el jabón tiene esta cabeza de sodio, ¿no es cierto? Y no es del sulfato ni el sulfonato y esas cosas. Bueno, básicamente está en la cabeza polar el sodio. Esto reacciona con el agua, ¿de acuerdo? Y se nos forma este de aquí. El álcali, ya. Sea de sodio o sea de potasio. Es por eso que sube ligeramente el pH. ¿De acuerdo? No sé si a ustedes les pasó, pero cuando se hace las prácticas en el colegio o en la escuela para ver los indicadores de hablar del pH, lo típico es que les mandan a los niñitos, o en el laboratorio se hace, de ponerle pues un poquito de detergente en el agua y ver cómo cambia de color la fenolftaleína. ¿Sí? Y pues dices, oh, mira, qué interesante, la fenolftaleína ya está ahí, ya, perfecto. Y es porque el pH subió. Esto es algo que le pasa al jabón. El jabón, como ya lo explicamos el día de ayer, reaccionan con la dureza, es decir, forman iones insolubles, básicamente lo que está ahí de por medio es el calcio 2+, que también lo hablamos el día de ayer, ¿sí? Que son las principales características del jabón, ¿de acuerdo? Mientras que un detergente, por el tipo de cabeza que tiene el detergente, acuérdate que es catiónico, aniónico, neutral o anfótero, ¿sí? Te permite el efecto de detergencia en distintos pHs. Por tanto, se puede decir de que el pH en el cual funciona el detergente es un pH controlado, ¿vale? Y si es que el pH está controlado, pues difícilmente van a formar esos iones insolubles. Los detergentes también vienen con moléculas que les permiten pues esa estabilidad y pues saber mantener su característica de tensoactivo en función de la la cantidad de iones calcio que tienen alrededor, y eso es la dureza del agua, ¿de acuerdo? Y pues las distintas ¿cómo es esto? Cadenas, porque si tú caes en cuenta el instante en que ya la química nos proporciona distintas cadenas no polares, estos alquil benceno sulfonatos, ¿no es cierto? Y distintas cadenas polares, cabezas polares, pues vas a tener distintos tensoactivos. Distintos tensoactivos, por tanto, vas a tener distintas aplicaciones. Uh-huh. Y pues en la formulación de un detergente, pues lo que tienes que saber es del tensoactivo, y esto, en función de eso, vas a tener la aplicación que le des a ese detergente. No va a ser lo mismo, ¿no es cierto?, tener el detergente en polvo que los productos para limpieza de la cocina, que el producto para lavar los platos. Puede ser que incluso sea la misma cantidad de tensoactivo, pero en distinta concentración. Y ahí tienes, pues, distinta viscosidad y, pues, etcétera. ¿De acuerdo? Esa es una de las ventajas de los detergentes. Claro, y es aquí donde las empresas que formulan estos detergentes, pues, tienen sus fórmulas y sus componentes protegidos bajo patentes, ¿sí? Acuérdate que se puede patentar el producto o el proceso donde existe innovación, ¿sí? Y es ahí donde, pues, cuando estés trabajando en estas industrias, vas a poder elegir qué tensoactivo o qué cantidad de ese tensoactivo, y en función de eso, pues, podrás
formular tu producto. Pero esta es una de las principales diferencias que tienes entre un jabón y un detergente. ¿Sí? El pH en el cual funciona el detergente, digamos que es más controlado por esas cabezas polares que tienes. Y tienes catiónicos, aniónicos, dependiendo del uso que le vayas a dar. Regularmente, el detergente que te venden para la lavadora de la casa, ¿no es cierto? Son de característica aniónica, ¿no? Regularmente. Ya, si es que quieres efectos de limpieza diferentes, pues ya ahí el vendedor de químicos, pues, o la empresa en la que trabajes, etcétera, pues te sabrá decir, ¿de acuerdo? Y entonces, todo esto está basado en función de qué es lo que quieres limpiar, cuál es la suciedad que tú quieres limpiar, ¿de acuerdo? Pero bueno, la diferencia es esa, ¿no? Entre jabones y detergentes. Listo. Les he colocado aquí, por ejemplo, un detergente para el lavado, sin importar la presentación en el que venga, ¿no es cierto? Un detergente para lavado más o menos tiene este tipo de sustancias que le están formando. Es decir, fíjate, tienes sulfatos, grasas alquil sulfatos, como el lauril sulfato de sodio, más o menos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y la concentración, la cantidad de esos, pues tienes del 30 al 60%, en términos regulares de la parte comercial de un detergente, ¿de acuerdo? Tienes algo conocido como constructores o plastificantes, ¿de acuerdo? Que básicamente en los jabones de estos constructores o plastificantes, son los reengrasantes que teníamos en los jabones, más o menos, fíjate, son parecidos, ¿no? Son mono, di o triglicéridos, son parafinas, micrograsas o alcoholes ácidos, que también están presentes en el detergente, ¿cierto? Imagínate si vas a lavar las ollas de tu casa con detergentes líquidos, o pastosos, ¿de acuerdo? Pues necesitas tampoco de que sea tan agresivo contra tu piel, y es por eso que también tienen estos reengrasantes, ¿no? Y más o menos, mire, fíjate, del 30 al 50% de esta sustancia, ¿no? Sí. Tienes fillers, que también son conocidos como sustancias de relleno que les van acompañando. Aquí tienes talco, zinc, óxido de titanio, almidón, ¿de acuerdo? Esto recuerda que al ser inorgánicos, tienes ese efecto abrasivo, ¿de acuerdo? Es por eso que dependiendo de las presentaciones, pues los puedes ver, ¿no es cierto? Ahí como duitos, ¿no? ¿Sí? Tienes agentes, por ejemplo, de refatting, es decir, de reengrasamiento también, ¿de acuerdo? Lecitinas, lanolinas, aceites, alcalaminas, ingredientes activos que si le quieres colocar a tu detergente, ¿no es cierto? Que bien puede ser esto, el shampoo del pelo también, o ¿cómo es esto? El que utilizas para lavar los platos, que es líquido. Puede ser también que tenga pantenol, vitamina E, aminoácidos, sustancias desinfectantes, que vamos a ver la diferencia, ¿no es cierto? ¿Sí? Y pues obviamente tienes agua y agentes humectantes en lo que son los detergentes, lactatos, aminoácidos, sorbitol, glicerol, que también es conocido como glicerol. Color y perfume, ¿sí? Y aquí te he puesto, ¿no es cierto?, surfactantes alternativos, ¿no? ¿Sí? O sea, esas cadenas que se las puede poner ahí, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un detergente, ¿de acuerdo? O sea, bien puede ser clasificado como detergente, ¿no es cierto? Un shampoo especial que tú utilizas para el cabello, qué sé yo, por la caída de la caspa, el tema de la caspa, para evitar la caída del cabello, que eso ya más bien cae en la parte genética antes que en la parte del químico que te pongas en la cabeza, ¿de acuerdo? Y todo depende de la molécula que te haga base para tu tensoactivo, ¿de acuerdo? Todo depende de la molécula que te haga base para el tensoactivo
¿qué es donde tú diferencias entre un jabón y un detergente? ¿De acuerdo? La palabra detergente no necesariamente es el polvo que le pones a la lavadora. Bien puedes tener el polvo que va en la lavadora que salió de esa saponificación de las grasas. Bien puedes tenerlo sin ningún problema. Es cuestión de cantidades de los ácidos grasos y de cómo le presentes, ¿no? Una cosa es presentarlo en barra, presentarlo en líquido, presentarlo hecho polvito, ¿sí? Entonces, la mayoría de los productos que tenemos nosotros a nuestro alcance en la cocina para limpieza, ¿sí? Y en nuestro baño, en nuestra ducha, son detergentes, ¿de acuerdo? Son detergentes por la molécula que les acompaña. También tenemos jabones, ¿sí? Si bien hacen lo mismo, la química está en lo que te explicaba antes, ¿no? Lauril sulfatos de sodio, alquil benzil sulfonatos de sodio, o los carboxilatos de sodio, que todos provienen de los ácidos grasos, ¿de acuerdo? Este es un detergente que podría ser tranquilamente sólido, etc. Aquí les he puesto también otra fórmulas generales, ¿no es cierto? Como te he dicho varias veces, una fórmula general es pues más o menos lo que se tiene, ¿no? Pero si tú caes en cuenta, tienes aquí la parte del tensoactivo, que es el principal componente. Si tú lo ves, siempre se enlistan primeritos los tensoactivos, ¿sí? Los surfactantes en inglés, tensoactivos en castellano. Y de ahí, pues fíjate, vienen agentes del perlado, o sea, para que esté brilloso. Agentes del refatting, es decir, para el reengrasado, ¿no es cierto? Color, perfume. En los de ingredientes activos, en esto te pueden caer, ya te digo, que el componente para matar el piojo o el componente para, pues, la caspa, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Sí? Y, pues, aquí tienes los ácidos grasos, proteínas que les puedes colocar, etcétera, ¿no? Esto ya depende de del final que vas, sobre el cual tú estás haciendo tu formulación para hacer tu producto, ¿no? ¿Sí? ¿Un desinfectante necesariamente es un detergente? No. No necesariamente un desinfectante es un detergente. Que un detergente, ¿sí?, o un producto de limpieza contenga un desinfectante es diferente, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí, en este punto, la idea es, ¿cómo es esto? Poner en contexto qué es un jabón, qué es un detergente, y ahí empezar a migrar hacia lo que los productos de la desinfección, ¿sí? Entre un jabón y un detergente, la molécula que le hace el tensoactivo, esa es la diferencia fundamental. Perfecto. Bien, encontré también este diagrama de flujo que me pareció súper interesante, ¿no es cierto?, en el cual está el balance ecológico de lo que podría causar esta industria de los detergentes, en términos generales, de la industria de los jabones. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate las entradas que tienes a cada uno de los procesos. Son tres procesos, ¿no? Fíjate. Es el proceso de fabricación del jabón, de los productos que están relacionados con el jabón como tal. Acuérdate que tienes jabón de niños, jabón de lujo, jabón duro, jabón blanco, etcétera, 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 ¿no es cierto? Y el proceso como tal, ¿no es cierto?, de cuando llegan los jabones hacia las fuentes del agua residual. Y eso sucede a cada instante, chicos. En el instante en que tú estás tomando una ducha, está yendo el jabón hacia el agua residual. Que estás lavando los platos, el jabón va al agua residual. Los tensoactivos van al agua residual. Que estás lavando el auto, al agua residual, ¿no es cierto? O sea, al caño, ¿de acuerdo? Al caño. Fíjate que en todas las entradas a estos procesos es energía que es la que está entrando para poder saponificar. Y es aquí donde tú ya puedes ir sumando de a poquito las piezas que vas encontrando en las materias que vas tomando en la carrera, ¿de acuerdo? O sea, para transportar, imagínate, el aceite de palma que te llegó a tu contenedor, necesitas prender una bomba. Esto es de energía eléctrica.
¿verdad? Y ya puedes empezarle ahí a sumar el tema de las energías de reacción, las entalpías, cuánto me cuesta transportar las materias primas de un sitio al otro. ¿Te acuerdas que te hablaba de los reactores de blanqueo en Danek, ¿no es cierto? Para poder quitarle ese color muy, muy amarillo del aceite de palma previo a hacer jabón o a hacer el aceite, el cocinero que tú tenías, ¿no es cierto? Tienes un reactor, ahí le vas a poner las energías de reacción, ¿verdad? De los balances de masa, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, me pareció interesante, ¿no? Este como balance ecológico, le he puesto así el nombre, no, no sé si es que quede muy bien, de pues qué es lo que hay que estar pendientes, ¿no es cierto? Porque la carrera al final te va a enseñar a entender, diseñar, planificar procesos, ¿no es cierto? De manera ecológica, sustentable para el medio ambiente y económica, ¿no? Entonces, eso, ya está, en esta parte de aquí, listo. Entonces, antes de entrar ya a los otros productos, que son estas definiciones de aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta de lo que, de las diferencias esenciales entre un jabón y un detergente? Aquí vamos a al mentiroso, ¿dónde está el mentiroso? Aquí está el menti. Si es que tienen alguna duda básica entre lo que es el proceso de detergencia, el tema de la tensión superficial, que bueno, ya lo hemos hablado, seguro que van a hablar de tensión superficial en otras materias y van a calcular la tensión superficial, etc. La diferencia entre un jabón y un detergente, los distintos tipos de jabones, jabón blando, jabón duro, jabón pasta, jabón bebé, jabón caspa, bueno, espuma de afeitar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguna duda de esta parte, chicos, antes de entrar a la siguiente? No, vale, perfecto. Entonces, antes de entrar a la siguiente parte, ¿de acuerdo? Lo primero que tenemos que hacer es definir las palabras, muchachos, y aquí hay muchos términos, pero muchos, muchos términos que es importante que tú los tengas claro. Y especialmente ahora en pandemia, estos términos se han mal utilizado de una forma increíble. ¿De acuerdo? Entonces voy a ir despacito entre cada uno de los términos estos, ¿sí? Para poder definir, ¿sí? Estos productos que son desinfectantes. Acuérdate que el título de esta unidad es detergente, que es perdón, tensoactivos, desinfectantes y plaguicidas, que con esto terminamos, ¿no? Entonces, para poder hablar de esto, necesitamos tener clarísimo las definiciones. Bien, entonces, si tú escuchas algo antimicrobiano, ¿sí? Puedes tener tú un proceso antimicrobiano o un producto antimicrobiano, ¿de acuerdo? Que todo tu proceso minimice la proliferación de microorganismos, ¿de acuerdo? O que el producto que tú tengas, ¿no es cierto? Pues contrarreste a esos microorganismos, les quite condiciones de vida y que permita, pues, impida de que se reproduzcan. Eso es algo antimicrobiano. Depende, obviamente, del objetivo, ¿no? Pero bueno, en estos antimicrobianos puedes tener procedimientos o procesos físicos, ¿sí? Y procedimientos o procesos químicos, ¿sí? Por ejemplo, un proceso antimicrobiano que ha sido muy utilizado en nuestra casa, y recuerdo que hasta antes de que aparezcan las leches UHT y tanta cosa, mi mamá compraba la leche de la vaca. O sea, es decir, había las personas de los carritos de leche que pasaban por la casa y vendían la leche, llamémosle cruda, la que sacaban de los ordeños. ¿Qué es lo que hacía mi madre? Y posiblemente lo has visto hacerlo en tu casa, a tu abuelita, a tu mamá, hervir la leche. Claro, ya en la actualidad con leches UHT y tanta cosa ya no hace falta, pero antes, ya te estoy hablando hace 30 años atrás,
Mi mamá compraba la leche del carro y ponía a hervir la leche. Luego se puso muy de moda también hervir el agua. ¿No es cierto? Ese es un proceso físico antimicrobiano. Hervir la leche, hervir el agua. ¿De acuerdo? Un proceso químico antimicrobiano, lavarse las manos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está participando un agente químico ahí. Si bien el proceso que está por detrás es físico, que eso lo hablamos ayer, la disolución de una grasa en esas colas polares son procesos físicos, llamémosle un proceso químico, esto de que coger el jabón y lavarte las manos, eso es un proceso en el cual participa un químico para inactivar a los microorganismos. ¿De acuerdo? Bien, eso sería un proceso antimicrobiano. Luego, aparece el término antisepsia. ¿Sí? Antisepsia. Y estos procesos son asépticos, ¿de acuerdo? Pero bueno, la palabra antisepsia la debes utilizar cuando tú colocas un producto químico sobre el tejido vivo, sobre la piel, ¿de acuerdo? Ahí estás haciendo antisepsia, ¿vale? Colocar un químico sobre la piel, ¿no es cierto?, para limpiarle y de esa manera, pues, evitar de que, pues, agentes microbiológicos externos causen problemas, antisepsia, ¿sí? Asepsia, bueno, antisepsia, es, por ejemplo, cuando estabas jugando pelota con tus amigos y te caíste y te raspaste la rodilla, las manos, etcétera, y vienen y te ponen alcohol, o te ponen mertiolate encima, o agua oxigenada, ese tipo de cosas. Ahí estás haciendo tu antisepsia, ¿de acuerdo? Siempre lo que es asepsia y antisepsia son términos que debes utilizar, ¿sí? Cuando estás hablando sobre tejidos vivos. Si no estás hablando sobre tejidos vivos, estás haciendo desinfección, ¿vale? Limpiar el piso de tu cocina, de tus baños, limpiar un quirófano de hospital, ¿sí? Eso es desinfectarlo. Mientras que, pues, limpiarte las heridas y todos esos químicos que van encima de tejidos vivos es, pues, antiséptico, ¿vale? Eso es la primera cosa. Desinfección sobre lo que no tiene vida y antisepsia sobre lo que tiene vida. Sobre tu piel estás haciendo algo antiséptico, ¿de acuerdo? Vale. Luego te aparecen las palabras biocidas, ¿de acuerdo? Pues algo biocida, pues es algo que inactiva a los microorganismos, ¿sí? Un biocida puede ser físico o químico, este les está inactivando a los microorganismos, ¿sí? Inactivar a un microorganismo puede involucrar que no tenga su donador de electrones, su aceptor de electrones en el medio que está alrededor. O sea, para que nosotros podamos cumplir nuestras rutas metabólicas, para que nosotros podamos crecer, llamémoslo así, o para que una célula pueda crecer, necesita que el medio que está alrededor de la célula le proporcione básicamente donador de electrones, un aceptor de electrones y una fuente de nitrógeno para sintetizar biomasa. Son tres palabras que se las dice súper rápido, pero si es que el medio en el cual estamos no nos proporciona ni el donador de electrones, ni el aceptor de electrones, ni la fuente de nitrógeno para sintetizar biomasa, simplemente ese organismo vivo no crece. Así de sencillo. No crece ni se reproduce. Por ejemplo, nosotros somos nuestro aceptor de electrones, nuestro donador de electrones son carbohidratos, son proteínas, son lípidos en nuestro alimento. Si no tenemos ni carbohidratos, ni proteínas, ni lípidos de los alimentos, sencillamente nos morimos. Nuestro aceptor de electrones es del oxígeno. Si a nosotros nos falta el oxígeno alrededor, morimos, así de sencillo. Nuestra fuente de nitrógeno para sintetizar biomasa, para hacer proteínas, evidentemente son los aminoácidos, ¿no? Si nos faltan eso, no podemos hacer proteínas, muerte. Igual sucede con todos los otros organismos vivos. Llámese bacteria, llámese célula, etc. Los virus no tienen, ¿cómo es esto? No son clasificados dentro de la vida, ¿vale? Por tanto, pensar de que vamos a tener un biocida para matar un virus o para inactivar un virus,
Porque biocida es aniquilar, romper, cortar la vida, ¿de acuerdo? Y para que la vida tenga sentido en nuestra concepción de vida en el universo conocido, que es el planeta Tierra hasta el momento, le quitas el donador de electrones o aceptor de electrones o fuente de nitrógeno por la biomasa y eso se muere, ¿de acuerdo? Se muere completamente. Entonces, lo que se busca, ¿no es cierto?, mediante los medios físicos o químicos, si es que estamos hablando de qué es biocida, es desactivar los microorganismos. Primer camino, quitarle la posibilidad de que el donador de electrones o el aceptor de electrones o el nitrógeno para sintetizar biomasa llegue a la célula. Puede ser, es un camino. Otro camino es destruir la célula, destruir la membrana celular. Tú destruyes la membrana celular y ya todo el contenido interno de la célula pues se va lejos y ya no es una célula como tal, ya no funciona. ¿De acuerdo? Esto lo logran los medios físicos, por ejemplo, UHT, las ultrapasteurizaciones, la pasteurización, la ultrapasteurización, que es un método térmico, ¿no es cierto? Lo logran, ¿de acuerdo? Por esas subidas de temperatura, mantenerle arriba la temperatura y después bajarlo, pues logras inactivar de esa forma el microorganismo. Puede ser de que se rompan las membranas o puede ser de que las proteínas que están en la membrana se inactiven por esos cambios bruscos de temperatura. Perfecto. O por químicos, que no necesariamente, bueno, también los jabones, los detergentes pueden disolver la membrana, porque la membrana es, ¿cómo es esto? Lípidos, ¿de acuerdo? Pero si no le damos el tiempo de acción suficiente, como te decía antes, de esas micelas, no van a disolver la suciedad. No es de gana que nos dicen ahora, lávate las manos al menos 20 segundos con agua y con jabón. No es de gana. Es por eso que siempre se ha dicho, eso de poner las bandejas con amonio cuaternario, que vamos a hablar de esos cuaternarios, con tensoactivos, con detergentes, para que las personas se limpien, ¿no es cierto?, los zapatos y no transporten el virus, no funciona. ¿Por qué? Porque no tienen el tiempo necesario ese químico para disolver esas membranas celulares. Así de sencillo, así de fácil. O sea, no hay que darle mucha vuelta. ¿Cuánto tiempo estás tú pisando esas bandejas? Que ponen, bueno, ya he visto que cada vez ponen menos, ¿no? Un segundo, dos segundos y después ya sales. ¿Qué tiempo le diste para que ese detergente actúe? No hay tantos. Los químicos que te matan los microorganismos son aquellos de que te destrozan la membrana celular. Un jabón puede hacerlo, claro, pero dale el tiempo necesario, por supuesto, dale el tiempo necesario y verás que eso te mata a los bichos, ¿sí? O también de que te oxidan. Agentes oxidantes y agentes reductores. Y muchos de los grandes agentes oxidantes y agentes reductores que son productos realmente de desinfección cumplen ese trabajo. Oxidan y reducen y frente a la reacción química no hay tonteras. Es por eso que el cloro utilizado, ¿no es cierto?, en la proporción adecuada y en la concentración adecuada, por ser reacción química, ve, no hay bicho que se le ponga por delante, ¿sí? Porque son reacciones químicas, son transferencias de electrones, ¿de acuerdo? Entonces, la idea de los biocidas es inactivarles, es decir, chao, matarles totalmente, ¿de acuerdo? Por eso tienes biocidas, insecticidas, plaguicidas, ¿no es cierto? Todo lo terminado en sida, en con C, en sida. Plaguicidas, matas las plagas. Bactericida, matas las bacterias. Fungicida, matas los hongos. Ya está, ¿de acuerdo? Por reacciones químicas sobre su membrana celular o por compuestos que ingresan dentro de las células y que pues les causan que se coman cosas que no les va a ir muy bien. ¿De acuerdo? Sí. Y hay otros productos que estos terminan en la palabra estático. Bacterio estático, por ejemplo. Sí. Lo que hacen esto es inhibir la capacidad de reproducción de los microorganismos. O sea, evitar contenerles ahí, ¿no es cierto?, de que no se puedan reproducir. ¿De acuerdo? Para que un microorganismo no se pueda reproducir significa de que no puede recibir o el donador de electrones o el aceptor de electrones o la fuente de nitrógeno para la biomasa. ¿De acuerdo? Y ahí está, pues tienes todo lo que es bacterio estático, ¿cuáles son más estáticos? Espérate, bacterio estático es de los más conocidos.
fungistático, no hay, creo que esta palabra estático no es general, esto tengo que modificar aquí, porque es bacterio estático, es cuando tienes la inhibibilidad de multiplicar un microorganismo, ¿no? No le matas, sino le quitas la capacidad de reproducción. Y esto es porque le quitas el donador de electrones, del aceptor de electrones o la fuente de nitrógeno para la biomasa. Bien, primeros términos. Antimicrobiano, antisepsia, biocida, ¿sí? Y pues todo lo que termine en sida es matarle completamente. ¿De acuerdo? Avancemos en definiciones. Sí. Limpieza. ¿Sí? La limpieza no necesariamente es un sinónimo de desinfección. ¿De acuerdo? La limpieza es remover la contaminación, es remover los gruesos. Tú te pones a barrer la casa, estás limpiando. ¿De acuerdo? Pasas la aspiradora, estás limpiando. ¿Sí? Se habla de limpieza cuando se habla de superficies, chicos. Se habla de limpieza cuando tú estás hablando de superficies, ¿vale? Que le pasas un trapito húmedo a los pollos de la cocina, lo estás limpiando, ¿vale? Es simplemente remover la contaminación. La contaminación puede ser orgánica y en esa contaminación orgánica pues tienes la materia suficiente, la donadora de electrones, los receptores de electrones y las fuentes de nitrógeno para que crezcan los microorganismos. Entonces, la limpieza pues es parte de los procedimientos de desinfección. Claro, por supuesto. En eso no hay duda alguna. ¿De acuerdo? Porque en estas materias orgánicas que están por ahí, en el famoso polvo que le llamamos en las casas, pues está el, ¿cómo es esto? El donador de electrones, el aceptor de electrones y la fuente de nitrógeno para que ahí tranquilamente estén las bacterias y los microorganismos, pues ahí creciendo de lo lindo. ¿De acuerdo? Pero cuando se habla de la palabra limpieza, siempre está asociada hacia lo que son superficies. Descontaminación, otro término, ¿sí? Esta puede ser física o química. Por medios físicos o por medios químicos podemos quitar contaminación, ¿sí? Se habla de descontaminación cuando ya sumas los dos factores, limpiar y desinfectar, ¿sí? Limpiar y desinfectar, tú estás descontaminando una zona. Si solo limpias, es una parte nada más. Si solo desinfectas, es otra parte nada más. Tienes que limpiar y desinfectar para decir que estás descontaminando. Esto es algo que también se realiza sobre las superficies. ¿De acuerdo? Y pues esto se utiliza para que puedas tener superficies seguras para su uso. ¿De acuerdo? Entonces, que te vas a subir al autobús, ¿no es cierto? Que te vas a subir al autobús para que esa superficie esté segura para tu uso. ¿De acuerdo? Se deben haber cumplido los dos procesos, limpieza más desinfección. ¿De acuerdo? Si es que podemos pensar que sobre las superficies tenemos organismos patógenos, ¿no es cierto? Organismos, microorganismos que nos puedan causar enfermedades. Vale. Puede ser físico-química. La forma física es que te pongas a medios mecánicos, ¿no es cierto? También hay descontaminación por ultrasonido, o sea, limpieza por ultrasonido, ¿no es cierto? Una parte física que te realice esto, ¿no es cierto? Pero básicamente esta descontaminación está asociada a la parte química, que es donde le pones un desinfectante, ¿de acuerdo? Un desinfectante, cualquiera que este sea, cualquier desinfectante de cualquier tipo, desde el blanco hasta el negro, desde la A hasta la Z, lo que hace es reducir el número de microorganismos viables. Lo que hace es reducir el número de microorganismos viables, ¿sí? Sin que necesariamente les llegue a matar por completo a todos. Lo que hace es reducir el número de microorganismos viables. Entonces, si es que reduzco la cantidad de los microorganismos que son viables de crecer, pues la posibilidad de que eso se contamine, o sea, de que estos empiecen a crecer y que me contaminen mi alimento, pues la piel, los tejidos, etcétera, es inferior. ¿De acuerdo? Sí, puedes tener alta desinfección, intermedia desinfección, baja desinfección, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de microorganismos que hayan quedado viables. Y esto se cuenta por exponentes de 10, ¿de acuerdo? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, digamos que una contaminación por microorganismos, estamos hablando de un conteo de 1 por 10 a la 9,
¿De acuerdo? Entonces, una alta desinfección será dejar ese número en 1 por 10 a la 1. Una intermedia desinfección entre 1 por 10 a la 2, 1 por 10 a la 3, hasta la 4. Y una desinfección baja es dejar esos microorganismos viables de 10 a la 6, sí, que ya es elevado, 10 a la 6 es bastante. Ya con 10 a la 6 ya les das, ¿cómo es esto?, mucho chance para que crezcan. ¿De acuerdo? Esto los microbiólogos lo miden con algo llamado UFCs, UFCs por mililitro. ¿De acuerdo? Entonces se prueban los químicos sobre los cultivos y se ve cuántas UFCs por mililitro tienes al final. Listo. Se habla de desinfección también cuando estás atacando patógenos, ¿sí? Los patógenos son los que te causan enfermedades. Y básicamente aquí tienes esporas, tienes bacterias, tienes virus, y especialmente estos virus que vienen encapsulados, ¿no? El COVID es un virus que viene encapsulado como tal. O sea, la información genética del SARS-CoV-2, que es el causante de la COVID-19, pues está encapsulada, ¿vale? Entonces, la desinfección lo que hace es reducir el número de esa cantidad de bichos, ¿de acuerdo? En la vida cotidiana, en la vida normal, digamos que saliste de la casa, estás bien puesto la mascarilla, te subiste al bus. Vale. Esperaríamos de que esté descontaminado el bus, ¿no es cierto? Limpieza más desinfección, pero digamos que no está descontaminado, ¿no es cierto? Bueno, tú topas el tubo del autobús o recibes el vuelto del controlador, esto puede ser en el bus o en el taxi, o cuando te vas a comprar una salchipapa donde la señora de la esquina, donde sea, ¿de acuerdo? Y te dicen, lávese constantemente las manos con agua y con jabón, es porque se sabe de que los procesos de desinfección con lo que nos podemos poner en la mano, pues va reduciendo paulatinamente la cantidad de microorganismos. Si nos estamos lavando constantemente las manos, esa posibilidad de tener esos bichos en las manos y después contaminarnos la cara cada vez es menor, porque se va reduciendo su concentración. ¿De acuerdo? Eso es desinfección. ¿De acuerdo? Reducir el número viable de microorganismos con productos químicos. Bien, ya para ir terminando, ¿no es cierto? ¿Cuánto vamos? ¿Es un media hora? ¿Una hora que estamos con ellos? Sí, es una hora. Vale. Cuando se habla de formulación, cuando vas a formular un producto químico que es desinfectante, ¿de acuerdo? Tienes que combinar ingredientes, ¿de acuerdo? Ingredientes activos, que vamos a ver, hay una cantidad de ingredientes activos para los desinfectantes más los inertes, ¿sí? Por ejemplo, en este gel alcohol que yo tengo aquí a mi mano, ¿no es cierto? ¿Cuál es el ingrediente activo aquí en el gel alcohol? El alcohol. Todo el resto son inertes, ¿de acuerdo? ¿Sí? Cuando tú hablas de fumigar, cuando tú utilizas fumigar, ¿de acuerdo? Es dosificar un desinfectante, ¿sí? Realizar una desinfección. Eso es en términos de fumigación, ¿vale? Yo dosifico, coloco sobre mi superficie un desinfectante, ¿verdad? Y estoy fumigándolo. La palabra fumigación no es exclusiva de lo que se hace en los cultivos, ¿no? Sino el instante que tú pones un poco de cloro en tu piso y limpias tu baño o tu cocina, estás fumigando, ¿no? Como que estás aplicando un desinfectante. Vale. Mientras que la pasteurización, que también es muy utilizada en la parte de alimentos, es, ya te digo, destruir y activar microorganismos por los efectos de la temperatura. Y cómo es esto, deteriorar también, puedes deteriorar los productos microbianos que están ahí, ¿no? Listo, hasta aquí estas definiciones. Antes de entrar a las moléculas como tal, a los químicos como tal, etcétera, 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 debemos tener clarísimo estas definiciones. Bien, yo creo que hasta aquí el día de hoy, muchachos. No sé si tienen alguna pregunta. Uy, con esto, ya, ahí toma. Igual pasamos al mentiroso. Aquí está una pregunta. Dice, ¿me puede repetir la parte de los jabones blandos? Sí. ¿Puedo repetirte la parte de los jabones blandos? ¿Qué están? Jabones blandos, ¿dónde estabas? Aquí. La diferencia entre un jabón blando y un jabón duro es que el duro es realizado con saponificación de hidróxido de sodio, mientras que los blandos es con saponificación con hidróxido de potasio. Y son pastositos, ¿de acuerdo? Y pues están destinados a la limpieza de suelo y esas cosas. Pero básicamente la diferencia entre un jabón blando
y un jabón blando. Y todo el resto es del producto con el cual saponificaste, que es el hidróxido de potasio, ¿vale? ¿Cómo actúa el jabón, el detergente, el cloro y el alcohol en la desinfección? Esas son las siguientes clases. Pero, por ejemplo, el jabón y el detergente, ya lo hemos hablado. El jabón y el detergente forman esa micela con las colas no polares y eso disuelve las grasas. Las membranas celulares, por lo general, están conformadas de grasas. ¿De acuerdo? Entonces se disuelven ahí. Pero, para lo cual, necesitamos tiempo para que un jabón, para que el detergente te disuelva esas membranas celulares, ¿verdad? Porque estamos hablando de eso. En desinfección necesitas tiempo. Son buenos, claro, por supuesto, son buenos los tensoactivos para disolver esas membranas, pero necesitas tiempo. Y como estamos hablando de niveles microscópicos, ¿de acuerdo? A veces, pues, no son suficientes. Tener un jabón, tener un detergente, ¿de acuerdo? El alcohol hace algo similar. El alcohol, pues, te disuelve las grasas. El alcohol es un disolvente de grasas, pero también necesita tiempo, ¿sí? Es bastante rápido el alcohol. Si tú te chisgueteas del alcohol del 70% en las manos, ¿no es cierto? Uno o dos minutos, eso ya puedes pensar de que ha cumplido con su trabajo el alcohol, ¿vale? Mientras que el jabón, el detergente, estamos hablando de 10 minutos como mínimo para que eso funcione. Si no, fíjate la lavadora. La lavadora, ¿no es cierto? ¿Y cuánto tiempo está parada ahí esperando de que se humedezca toda la ropa? Entonces, profe, ¿por qué solo dicen 20 segundos lavarse las manos? Al lavarte las manos tienes dos efectos. Te enjabonas, ¿no es cierto? Cierras la llave, te enjabonas, bla, 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 cuentas hasta 20 en la cabeza, ¿sí? Le estás dando el efecto mecánico en la mano para matar, desinfectar el COVID, y luego la parte mecánica de remover eso con agua corriente, ¿de acuerdo? Por eso es los 20 segundos. El cloro, ya lo dije también antes, ¿cómo actúa el cloro? Reacción química, ¿sí? El cloro es reacción química. El cloro es agente oxidante. Y se pone cualquier cosa orgánica que le pongas por delante, la va a oxidar y por tanto la va a destruir. Ese es el efecto general, ¿de acuerdo? Entonces así actúa el jabón, el detergente, el cloro y el alcohol en la desinfección. ¿Qué es un tensoactivo? Creo que hemos pasado tres clases hablando de lo que son tensoactivos. Lo voy a volver a repetir. Un tensoactivo es una molécula que causa la disminución de la tensión superficial del agua. Por lo general, los tensoactivos son moléculas que tienen una parte no polar y una parte polar. Este es un tensoactivo, sustancia que causa la disminución de la tensión superficial del agua. ¿La fumigación de la ropa con amonio cuaternario funciona o es un desperdicio? Lo he dicho desde el inicio de la pandemia, es un desperdicio total. ¿De acuerdo? Desperdicio de químicos y estás atentando contra la ropa. ¿Por qué? Uno, cantidades, concentración del químico, ¿no es cierto? Y después tiempo de acción. Si tú quieres que tu ropa, ¿no es cierto?, no contenga o no porte ese virus, ¿no es cierto? Que si yo te fuiste a meter al hospital porque estabas acompañando a una persona, te empezaron a toser encima, estuviste en el hospital, tu ropa se impregnó del COVID. Te fuiste a la ropa a la fiesta clandestina, bueno, qué sé yo. Y dices, uy, mi ropa tiene COVID, quiero desinfectar mi ropa. Perfecto, claro, cojo mi ropa, me la saco, la pongo en la lavadora, la pongo a lavar y ya está. Pero que te vayan a rociar con esos chisguetes de amonio cuaternario o sabrá Dios qué químico tiene, no sirve de nada. No sirve absolutamente nada. Es un desperdicio y se lo he dicho desde el inicio. Ya voy un año repitiendo esto, chicos, pero bueno. Ya llegará el momento en que no nos digan eso. Yo cuando me dicen, ¿quieren que le desinfecte? Digo, no, ¿para qué? O sea, eso no tiene sentido. Mientras yo no me tope la mascarilla, no esté reunido con gente, tenga bien ajustada la mascarilla a la cara, las posibilidades de contagio son muy bajas. ¿Se supone que nuestro cuerpo vive en simbiosis con las bacterias? Sí. ¿Nos ayudamos del uno al otro de una forma u otra? Sí. ¿Pero no sería malo eliminar esas bacterias de nuestro cuerpo con los jabones? Sí, pero es que fíjate, es por eso, ¿no es cierto?, que pues
Hay bacterias internas, bacterias externas también. O sea, si es que está la piel muy reseca, también es un problema. Sí, entonces sí, es un problema matarte todas las bacterias. Es por eso de que eso no se hace. ¿De acuerdo? Es por eso los problemas, entre tantos problemas de lo que son de el no consuma de manera indiscriminada y sin receta médica lo que son antibióticos, solo si el médico le receta, no se tome eso como canguil. O sea, claro, por supuesto. ¿Sí? Pero hay bacterias patógenas, ¿no? Que están por fuera, que es por eso lavaste bien las manos antes de comer. ¿Sí? Ahora, con esto del COVID, por Dios, que las manos estén limpias, desinfectadas, no te topes la cara, etcétera, ¿no? ¿Cuál era un ejemplo de un proceso? De un proceso o procedimiento físico antimicrobiano. Esto puede ser la pasteurización. La pasteurización puede ser el autoclavado. Son procedimientos físicos antimicrobianos. Autoclavar, que es como una olla de presión. La pasta dental se podría clasificar como un tipo de jabón. La pasta dental tiene muchos abrasivos. También tiene tensoactivos, ¿no es cierto?, para causar el efecto de la espuma. Para clasificarle como un jabón o como un detergente, tendría que ver cuál es el tensoactivo, ¿no? Si es que sale de saponificación, el tensoactivo es un jabón. Si sale si no es del tensoactivo, producto de saponificación, es un detergente. Pero sí, depende del químico, ¿no? Depende del tensoactivo que tenga la pasta dental. Una duda, dije, ¿shampoo es un detergente o un jabón? Creo que lo dije en clase también y lo vuelvo a repetir ahora. Si el tensoactivo del shampoo proviene de saponificación, es jabón. Si el tensoactivo del shampoo no es de saponificación, es un detergente. Así de sencillo. Puede ser un detergente tranquilamente. Es más, yo que estoy seguro que son detergentes los shampoos. ¿Qué es anfóteros? Son moléculas que, dependiendo del pH, ¿no es cierto?, o exhiben una característica positiva, cambias del pH y tiene una polaridad negativa en la cabecita, ¿no es cierto? O también las moléculas anfóteras son las que tienen en la misma molécula carga positiva y carga negativa, ¿de acuerdo? Los aminoácidos, por ejemplo, se puede pensar que son anfóteros, depende del pH, ¿no es cierto?, para ver cuál de las cargas, de las moléculas, se exprese mejor. Ese es un anfótero, ¿sí? Si la fumigación no funciona con alcohol, sería lo mismo, igualito. Y el problema del alcohol es que puede ser volátil. No, no puede ser. Es volátil, ¿de acuerdo? Fumigar con alcohol las cosas que llegan a casa no es mala idea. Yo lo hago. Por ejemplo, si llega el delivery, ¿no es cierto? Plin, aquí está, esto me llegó el delivery. Cojo el chisguete y a las cosas. Las cosas se fumigan, chicos, no las personas, ¿vale? Y le dejo actuar un minutito y ya puedo manipular estas cosas. Eso sí lo hago, ¿de acuerdo? En cambio, si empiezo a fumigar con amonio cuaternario, tendría que fumigarle y dejarle unos 10 minutos ahí. Y después enjuagarle. En cambio, si le fumigo con alcohol al objeto, ¿no es cierto? Pues en un minuto o dos máximo y pues no le tengo que enjuagar. Esa es una de las diferencias. Entonces, la fumigación con amonio cuaternario no funciona en la ropa, cuando entras a un supermercado, pero si coges amonio cuaternario y lo pones en el piso, pucha, por supuesto que funciona, pero si tienes que darle el tiempo de acción, y los cuaternarios después tienes que removerlos, claro que funciona. Hablaba antes de la ropa, ¿no? De que estoy con la ropa y a la entrada me quieren fumigar, eso no sirve para nada. Peor los túneles de desinfección, que también lo he dicho. Ya. Entonces, es mucho mejor usar alcohol gel que alcohol líquido para la desinfección. A ver, el alcohol líquido para lo que son superficies, ¿de acuerdo? ¿Qué quieres? ¿Cómo es esto? Que si vas con tu tarrito de alcohol y vas a coger el tubo del bus, un poquito de alcohol y ya, bueno, listo, ¿no es cierto? Alcohol para superficies, mientras que el alcohol gel para la mano, ¿no es cierto? Porque tiene la gente de rehidratación y de rehumectación aquí en la glicerina, ¿no? El etilén glicol. Aquí tengo, déjame ver qué tiene. Mira, estoy leyendo la etiqueta de mi alcohol gel, ¿no?
Dice alcohol, el carbopol, el carbómero, agua, la glicerina y el propilenglicol y la trietanolamina, que son los agentes estabilizantes y reengrasantes. Entonces, alcohol gel para la mano, si no te la puedes lavar. O sea, cuando salgas, ¿no es cierto?, y digas, tengo que desinfectarme las manos, lo primero que se te debe cruzar por la cabeza es lavarte las manos con agua y con jabón. No puedes lavarte las manos con agua y con jabón, caes en el alcohol gel, ¿vale? Y el alcohol para las superficies. Con el tema de la pandemia, se ha escuchado del agua electrolizada para la desinfección. ¿Es realmente efectiva? Yo lo dudo mucho. En esto, te soy sincero, yo dudo mucho, pienso que es una oportunidad de negocio que alguien se encontró por ahí y dijo, qué buenazo esto del agua electrolizada. Si es que esa agua, que le llaman electrolizada por tratar de darle un nombre, contiene ácido hipocloroso, el ácido hipocloroso es un buen desinfectante. No te tomes ningún derivado de cloro, por Dios, pero es un buen desinfectante para superficies, ¿no? Pero ya te digo, que alguien en una red social me diga, te vendo agua electrolizada y que después me traiga un tarro ahí, ¿no es cierto? Sin el debido control, el registro, pues no, la verdad no lo creo. Esto ya es otra persona de las que ya se nos aburren pasada la hora y media y me pone esta pregunta. Diferencia entre antimicrobianos y biocidas. Creo que ya lo dije antes, ¿no? Pero vamos a la presentación, no pasa nada. Antimicrobianos y biocidas. ¿Dónde están estos chicos? ¿Tú? Proceso antimicrobiano, producto antimicrobiano. Mientras que el biocida es químico como tal, ¿no es cierto? Y pues es físico. Lo que buscas es inactivar los microorganismos con los biocidas, matarles por completo, ¿no? Mientras que en los procesos antimicrobianos, puede ser que solo busques reducir la población de los microorganismos, ¿no? Y no, ya con la población reducida en cantidad, difícilmente van a crecer, ¿sí? Ya estamos, biocidas muerte, ¿ya? Los biocidas pueden tener microorganismos necesarios para nuestra vida, claro. Y este es uno de los... Y esto es una de las discusiones, ¿no? Por ejemplo, los residuos que tienes de plaguicidas, de herbicidas, de insecticidas en los alimentos. Esa es una de las discusiones, porque al fumigar los cultivos con esto, ¿no es cierto? Pues pueden quedar trazas de estos en el alimento y después eso va para adentro y vienen los problemas, ¿no? Ya estoy a estudios para aburrirse, chicos, desde la mitad del siglo anterior para acá adelante, ¿no? ¿Sí? Que hay para aburrirse y es por eso que se entran en esto de la agricultura orgánica con menos carga de químicos y etcétera, ¿no? Entonces, sí. Profe, disculpe, esos símbolos aparecen cuando la pregunta no logra ser enviada. Ah, ya, perfecto. Pensé que era porque ya estaban aburridos y querían que se acabe. Malo, no solo malo, lo siguiente. El dióxido de cloro es igual que su primo hermano, el cloro, el clorito, y pues lo que causa es oxidación, por tanto te va a causar irritación de membranas. Si es que por mala suerte tú y ese dióxido de cloro llega a tu sangre, te va a causar oxidación del hierro 2, del hierro 3, entonces malo. Es malo, es mejor no tomarlo, y esto ya lo he hablado desde abril del año anterior, hay videos que les explico la química del dióxido de cloro, que les explico cómo el dióxido de cloro no te aporta oxígeno al cuerpo, ahí lo buscan ahí. La solución milagrosa, Pablo Araujo, y me van a encontrar. Sí, malo, súper malo. Esto del dióxido de cloro sí es una mala cosa. Ya. Listo, mis queridos estudiantes, un día más de química orgánica. Espero que les haya... Que les haya gustado la clase, que no se hayan aburrido mucho. Y pues nos vemos la próxima semana, que ya vamos terminando, fíjate, ya vamos terminando. Casi está todo el ciclo 100% alcanzado. Haremos lecciones orales cualquier cantidad la próxima semana para cubrir las que nos faltan y pues el repechaje para los que tienen mala nota, ¿vale? Y ya está, nos vemos el próximo lunes en Química Orgánica.
El miércoles tendremos la masterclass y ya está. Pienso que es un curso. Hemos hecho un curso súper completo. La verdad es que está súper pleno el curso. Le hemos hecho un curso súper, súper lindo. Espero que les haya gustado. Dice, apareció otra pregunta en el Menti. Dice, ¿solo bajando las concentraciones de ácidos? No. Bajando las concentraciones del agente tensoactivo se logra quitar el efecto de irritación de los ojos y los shampoos. ¿No es cierto? Shampoo que no me irrita los ojos. Pues le bajas un poquito el tensoactivo y le pones pues un poquito más de agentes de reengrase y un poquito de manzanilla para que quede chévere, ¿no es cierto? Más perfumito y ya está. Genial. Listo, muchachos. Me voy. Ya está. Faltan 15 minutos para cálculos. Denme un chancecito para descansar, por favor, las personas de cálculos. No empecemos una en punto, sino empecemos una 15, una 10, para poder tomar un poquito de descanso, que sí voy hablando casi todo. Diego, gracias. Adiós, que les vaya bonito. Nos vemos una 15 con los de cálculos. Gracias. Gracias.